Emakumeak podcast. Ya. Ya. Hola. Hola, hola Leire. Hola Sokoa. Kaixo. Kaixo, ta ongi etorriak Emakumeak podcastera. Emakumeak eginda eta emakumeentzako. 2023an urtarrilean Bilboko Euskalduna Jauregian ospatuko den kongresu feminista erraldoi bat izango da. Eta gertatuko den guztia kontatzea espero dugu. Hola, hola Leire. Bueno, somos Leire y Sokoa, Espacio Regadera, activistas feministas desde hace ya más de 15 años. Estamos en la terminal, en Zorrotaurre, con este pedazo de estudio que nos han montado. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, os vamos a ir contando todas las acciones y todo lo que va a ocurrir en Vizcaya hasta el 17 de enero, del 17 al 20 de enero, donde se celebrará el Congreso Emakumeak en el Palacio Euskalduna. Todo esto lo vais a poder seguir a través del podcast y también a través de la página web emakumeak.eus. Y Sokoa, ¿vamos a hablar todo el rato de cosas feministas? Todo el rato, sin parar. Pero qué maravilla. Tenemos una tarea apasionante. Os vamos a ir contando todo lo que vaya sucediendo. Congresos, os vamos a contar actividades, ponencias, eventos, festivales. Todo eso prometemos. Diversión, sororidad, sentimental, pasarlo bien. Va a ser increíble. Todo para llegar al gran congreso. Una pregunta, ¿ese gran congreso, o sea, puedo ir yo? Por supuesto. Estamos todas las mujeres invitadas. Da igual tu color de ojos, tu color de pelo, tu estatura. Estamos todas invitadísimas. Vamos, un planazo, porque además es gratuito. ¿Vale? Está todo financiado por la Diputación Foral de Vizcaya, por el Área de Empleo, Inclusión Social e Igualdad. Así que, bueno. Un planazo. Un planazo. Ay, me encanta Isaro. Ay, me encanta. Sus canciones, sus colaboraciones. Su último disco, una pasada. Ojalá tuviésemos invitado. Yo te iba a decir, igual viene, quién sabe, quién sabe. Pero bueno, para empezar fuerte, hoy tenemos como nuestra primera invitada Teresa La Espada. Bilbaína de pro. Feminista. Muy generosa. Y diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya. Bienvenida, Teresa. Ongi etorri. Y es que estamos felices de que estés aquí, muchísimas gracias. Y yo de estar con vosotras, con las dos. Teresa, ¿te acuerdas cuando nos conocimos en El Feminismo Cambió Mi Vida? Te agradecemos la presencia, hiciste un esfuerzo, tu generosidad y todo lo que contaste fue increíble. Nos hablaste de que iba a empezar el Congreso Emakumeak, que era el pistoletazo de salida. ¿Nos puedes contar un poco más qué es Emakumeak? Bueno, yo creo que tiene que ser una reunión y un encuentro feliz, a gusto, de todas las mujeres vizcaínas y, por supuesto, si vienen de fuera, mucho mejor, de todas las que quieran venir y quieran reunirse con la característica común que somos mujeres, que nos reunimos, que hay asuntos donde llevamos siglos de desigualdades y que todavía, a pesar de que vamos resolviéndolos, todavía nos queda mucho camino. Entonces, hablar de la agenda feminista, hablar de las relaciones afectivos sexuales de las mujeres, hablar de nuestros cuerpos, el significado de nuestros cuerpos para estos tiempos de consumo, que parece que el cuerpo de la mujer también es objeto de consumo. Absolutamente. Hablar también, por qué no, de la historia del feminismo y hablar de las cosas que nos interesan a las mujeres, de la brecha salarial, de la brecha de cuidados, de cómo nos hemos ido incorporando al mundo del trabajo externo, visible, no porque trabajar siempre hemos trabajado, es verdad, y mucho, pero no encontramos a estos hombres varones que deben meterse en la casa para hacer el trabajo que les corresponde, con lo cual a veces tiramos de todas las cuerdas a la vez, ¿no? Y todo eso también es bueno que lo hablemos, que nos sentemos y hacerlo en un entorno bonito, festivo. Va a haber cine, película, música. Además, no solamente vamos a hacer temas serios y de debate, también luego va a haber. Y luego, bueno, estamos esperando a ver si algunas estrellas invitadas nos confirman. Va a ser un acto precioso donde las mujeres vizcaínas creo que se lo merecen. Qué bien, qué ganas. Tenemos unas ganas. Sí, iremos contando todo eso. Iremos contando poco a poco. Sí, desgranando y desvelando a esas personas que quieren venir, a ver si vienen y todo eso. Lo de siempre un poquito, pero ¿por qué es tan necesario ese espacio? ¿Sigue siendo necesario el feminismo? Estamos invitando a todas las mujeres, lo hemos dicho al inicio. Todas
todas, lo habéis dicho bien, sí, sí, de cualquier color de ojos, pelo, altura, dedicación, sean, tengan un nivel u otro de entendimiento cultural, tengan una forma de entender la vida u otra, no importa. Lo importante es que somos mujeres y tenemos características comunes, y una muy importante es que vivimos en situaciones de desigualdad. Por eso es importante el feminismo, por eso es importante que sigamos hablando de nosotras, ¿no? Yo siempre recuerdo que es verdad que hemos ido avanzando mucho, es verdad que hemos optado y hemos vamos cooptando muchas tasas de igualdad respecto a los varones, pero todavía tenemos que seguir justificándonos todo el rato. Y parece que cuando una mujer, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Parece que cuando una mujer lidera es mandona. Cuando un hombre lidera es que sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, pues yo no quiero ser líder y no quiero que me llamen mandona, por ejemplo, ¿no? Que hay muchas cosas en la vida que todavía vamos arrastrando. Tenemos muchas brechas, tenemos muchas cosas que todavía tenemos que reivindicar las mujeres. ¿Y qué narices? Llevamos 20 siglos, por lo menos, o más, de desigualdad. Luego, por tanto, que busquemos nuestros espacios, nuestros lugares donde poder debatir y buscar el modo en que la sociedad nos tiene que ver y visibilizar. Qué interesante. Y Teresa, como diputada de Inclusión Social e Igualdad que eres, desde que estás en el cargo, en tu trabajo diario, ¿cuáles son las necesidades más acuciantes en torno a la mujer que has vivido o que vives? Bueno, creo que hay varias, ¿no? A mí me preocupan mucho las mujeres, la intersección de los problemas en algunas mujeres, las vulnerabilidades que viven algunos colectivos de mujeres. Son mi máxima preocupación. Yo soy diputada también de Inclusión Social, donde tenemos muchas mujeres muy vulnerables. Soy diputada también de Cooperación y Diversidad, tenemos a las mujeres migrantes, tengo a las mujeres víctimas de violencia machista y tenemos los recursos desplegados. Y me doy cuenta que cuando se confluyen en una mujer distintas vulnerabilidades, la madeja se hace difícil y toca luego poder deshilar, y para poder trabajar e intervenir en cada uno de los ámbitos cuesta mucho. Sobre todo porque todas las mujeres acabamos llevando una carga de culpabilidad y viviendo de lo que nos ocurre con una sensación de culpabilidad, ¿no? O sea, mujeres vulnerables que parten desde desigualdades muy importantes, encima se sienten culpables por los hijos, y entonces vienen pocos, muchas veces no vienen a los servicios sociales que les corresponde porque tienen sensación de culpabilidad, o quiero decir, o por padres y madres, o por sentirse culpables de una situación que estoy segura que no han sido para nada provocadoras de la misma, ¿no? Con lo cual, esa es mi máxima prioridad desde un punto de vista de intervención. Y luego, por supuesto, visibilizar todo el avance y todo lo que las mujeres tenemos que realizar y compartir en la vida social, pública y visible, ¿no? La potencia que las mujeres tenemos, yo lo he dicho muchas veces, hay estudios que incluso demuestran que el Producto Interior Bruto de un país se incrementará cuando las mujeres alcancemos el lugar que nos corresponde. Luego es que aunque solo sea por una cuestión puramente económica, se cuenta de lo que estamos hablando. Qué dos temas, la culpa, es verdad, y con la aportación de las mujeres que ha sido completamente gratis, ¿no? Y un poco valorada, y que no estaríamos aquí sin ello. ¿Qué grandes líneas has podido hacer o trabajar con tu departamento para solventar estas necesidades? Bueno, pusimos en funcionamiento la norma foral de igualdad, que en el año 18 nos costó mucho poner en funcionamiento, y eso marca todo el trabajo que toda la diputación tiene que hacer. Y para mí era muy importante, no solamente que mi departamento, desde Igualdad, que estamos todos muy concienciadas y concienciados, hagamos el trabajo que nos corresponde, sino que el conjunto de la diputación pusiese la cabeza para entender que de esto iba el 51% de la población y, no, por tanto, se trataba de buscar derechos, ¿no? Presupuestación con perspectiva de género. No es ninguna tontería ver qué departamentos tienen todavía agujeros a la hora de pensar cómo presupuestan para que las mujeres obtengan ese 51% que les corresponde, ¿no? Entonces, eso tan importante y tan básico como los presupuestos es una cosa importante. Y hacer que la transversalidad de toda la diputación fuese importante. Eso es, para mí, era un elemento central. Lo hemos ido consiguiendo y eso se hace, como se suele decir, pico y pala, uno y uno y uno y uno convenciendo. Y eso se hace con mucha formación al personal técnico de la Diputación para que lo hagan. Y eso se hace con muchas horas de trabajo y luego visibilizándolo. Claro. Y luego llega un congreso y montamos un congreso y hablamos de ello, ¿no? Y explicamos a todas las mujeres de Vizcaya que tienen los mismos derechos, que tienen derecho a enfadarse, a ser buenas o malas madres, igual que los padres, que tienen los mismos derechos exactamente igual que los varones. Yo suelo decir
que llegaremos a la igualdad cuando tengamos el mismo número de mujeres mediocres arriba que hombres, ¿no? Absolutamente. Claro, es que, o sea, cualquier, es decir, por el hecho de ser hombres tenemos muchos mediocres por el mundo, sí, sí. Pero las mujeres tenemos que ser la releche, perdón, de buenas para poder estar arriba, ¿no? Bueno, pues yo también cuando veo una mujer que le cuesta un poco más digo, mira, pues claro que sí. ¿Por qué y, no? Y las habladurías de cuando una mujer llega arriba, a ver qué, cómo ha llegado, ¿no? Cómo ha llegado, sí, sí, sí. Estamos terminando el verano, ya se ha terminado, con mucha pena. La mayoría de las fiestas de pueblos, ciudades, se han ido acabando. Todavía quedan algunos municipios que van a celebrar sus fiestas. Las mujeres en el recinto festivo, para nosotras, no son espacios seguros. No sé si desde el área de igualdad tenéis datos de, después de la pandemia o después de haber habido ese parón de fiestas en los pueblos, si habéis recogido datos ya o tenéis algún dato de agresiones sexistas, machistas, todavía sexuales. No tenemos datos. Datos no, porque todavía tenemos que esperar que se cierren, que se hagan los informes y poder tener datos. Pero es verdad que una de las cuestiones más serias donde también se vive la desigualdad justamente es en los espacios festivos. Yo sí, tengo, increíble. Yo creo que os lo dije también cuando estuvimos en Feminismo Cambió Mi Vida, tengo un hijo y dos hijas, y mis hijas cuando llegan a casa llegan con el móvil en la mano. Y mi hija ayer, como hoy era fiesta en la universidad, en fin, salió de juerga, en fin, y ha vuelto no sé qué horas, en fin, y le he oído que ha vuelto y he dicho, ama, ya estoy aquí, digo, vale, fenomenal. Pero mi hija dejó su reloj en casa y volvía en taxi porque tenía miedo, no iba muy lejos, pero volvía en taxi porque tiene miedo a volver de noche. No puede ser que las chicas sigan teniendo y sigan viviendo que los espacios festivos son agresivos para ellas. No puede ser. O sea, algo estamos haciendo francamente mal. Ha habido pinchazos y a mí me parece, es verdad que no se ha demostrado que ha habido sumisión química. Yo ya me lo sospechaba porque además Javier Meana, uno de los catedráticos de farmacología, dijo, hombre, para que haya sumisión química tiene que haber un pinchazo, un tiempo de inyección, es decir, no solamente es un pinchazo, sí, necesita su procedimiento, ¿no? Pero claro, eso genera un malestar, pero sí pueden contagiarte de cualquier cosa y eso genera un malestar terrible en las chicas porque en clásicos graciosos ha tenido muchas ganas de hacer que las chicas no disfruten de la fiesta. Eso es tan desigual como en la búsqueda de la sumisión química, porque las mujeres lo que han hecho es estar con miedo en los espacios festivos. No hay derecho. Entonces, que nosotros sí que hicimos, hemos puesto en funcionamiento este verano una campaña. Una campaña que la trabajamos con muchas dificultades porque queríamos hacer una cosa donde no interpeláramos a los chicos. Porque si el 100% de quienes agreden son chicos, vamos a ver, no digo que el 100% de los chicos sean los que agreden, ¿eh? Sí, digo que en este caso el orden sí importa. lo que queríamos era que se sintiesen interpelados para que esas chicas tuviesen que sentirse libres en las fiestas y que ellos, chicos, que efectivamente la inmensa mayoría no son agresores, sepan que si ocurre algo, si algún compañero hace el chiste, si un amigo hace el chiste, joder, que entre ellos se interpelen y le diga, oye, tú tío, ¿de qué vas? ¿No? Esto no va de que las mujeres tengan que tener miedo, sino que son iguales a nosotras. Esa era la campaña. Sí. La busqué. Entonces pusimos una furgoneta que fue por fiestas, repartiendo material. Nos encantó, nos encantó. Sí, además porque presentaba a chavales jóvenes. Claro. Muchas veces asociamos el machismo tal o incluso algo muy residual y se veía que no, que eso es el día a día, esa es la gracia, ¿no? Del hago un pinchazo, es absolutamente aprovecharse ese miedo que tenemos las mujeres. Nos gustó mucho porque quita la culpa a las mujeres, la responsabilidad, la siempre, ¿no? Esa especie de culparnos a nosotras de si has vuelto sola por el parque, si no te, claro, has cogido el taxi, claro, de cómo vas vestida. Claro, es que encima encima vivimos otra vez, una vez más la culpa, ¿no? Sí. ¿Cómo que? O sea, no, de verdad, o sea, mi hija, ¿por qué tiene que dejar el reloj en casa? Exacto. Porque tiene miedo que se lo... Digo, ¿pero esto de qué va? O sea, ¿esto de qué va? No, señor, o sea, tú tienes derecho a ir de cualquier manera con tu reloj, vestida como te dé la gana y puesta como te dé la gana. Sí, o sea, sí. No puede ser, ¿no? Sí, el cambio de foco, la verdad, que nosotras nos lo aplaudimos, sí, muchísimo y mucha gente en redes también porque estaba bien traído. Bueno, Teresa, ya sabemos que tu agenda está a tope, pero imagínate que en un mundo utópico tuvieses la posibilidad de hablar con cada una de las mujeres de Vizcaya. ¿Qué les transmitirías? Bueno, yo creo que les transmitiría la tranquilidad de que sean lo que quieran ser siempre y que ocupen los espacios que nos corresponden, todos y cada uno de los espacios que nos corresponden. Somos el 51% de la población y no ocupamos el 51% de ni los espacios públicos, ni de la vida pública, ni los lugares públicos, ni de nada, ¿no?
Hace poco oía el debate de las árbitras de baloncesto y las cosas que más me sorprendía es cómo estaban reivindicando únicamente una sexta parte de lo que cobran los hombres. Y una de las cosas más sorprendentes era que el debate en Twitter era que por qué se comparan con los hombres y por qué se estaban comparando con las jugadoras. Es que yo quiero cobrar lo que cobran los hombres. Es que yo no quiero que me comparen con otra jugadora. Es que van a cobrar más árbitras que las jugadoras. Me da igual. Es que me quiero compararme con los hombres porque tengo el mismo derecho, juego exactamente igual, hago el mismo esfuerzo y resulta que las mujeres no pueden vivir del deporte y los hombres sí. Bueno, pues a cada una de las mujeres les diría lo mismo. Yo admiro mucho a las mujeres de más edad, a las generaciones previas a las nuestras, esas mujeres que lo han hecho todo a calzón quitado, que han hecho un esfuerzo enorme en la vida y que nos han dado a nosotras la posibilidad de tener carreras universitarias. Y encima, esas mujeres nunca se reivindican a sí mismas. Quiero que reivindiquen con orgullo qué generación tan potente han sido, cómo nos han traído a nosotras hasta aquí y nos han hecho ser quienes somos todas nosotras. Y ellas, en cambio, se han quedado en la sombra, siempre a la sombra de un marido, a la sombra de un hogar. Quiero que se reivindiquen con orgullo porque han sido las grandes trabajadoras de este país. Qué bonito. ¿Ya habrá algún acto para darles visibilidad también? Sí. También para ellas, así que perfecto. Porque es que creo que se lo merecen. Sí, de sí. verdad, creo que nos estamos perdiendo esa generación y estamos no permitiéndoles que sean orgullosas de sí mismas. Y tienen que reivindicar ese orgullo. Absolutamente. Sí. Hablando del tiempo, vamos acabando ya. Te proponemos lo siguiente. Nuestras preguntas regadera. Sí, son preguntas cortitas, rápidas y te damos además el comodín. Si no quieres contestar alguna pregunta, regadera y pasamos, a la siguiente. A otra. ¿Vale? Empezamos. Un color. El rojo. Un olor. La hierba recién cortada. Un lugar. Un lugar. El mar, siempre el mar. ¿Cómo eres cuando te enfadas? Explosiva. Normalmente suelen decir que se apartan de mi lado, porque soy absolutamente explosiva. Y no me importa nada decirlo. Una emoción necesaria, sí. También. ¿WhatsApp o llamada? Llamada. WhatsApp para cosas pequeñas. ¿Las penas sola o mejor acompañada? Siempre acompañada. Además, socializo mucho mis penas. ¿Para desconectar, ruido o silencio? Silencio. ¿Cómo muestras tu amor? Soy extremadamente cariñosa con las personas que quiero, pero sobre todo creo que él se muestra día a día. Recuerda que puedes usar regadera, ¿eh? Sí. ¿Con qué te gusta que te regalen los oídos? No me gusta que me regalen los oídos demasiado. Sin embargo, todos tenemos nuestro pequeño esto y me gusta sobre todo que cuando me destacan inteligencia, cuando me destacan más cuestiones cognitivas que físicas, que me dan exactamente igual. ¿Cuidar o que te cuiden? Pues mira, me he pasado la vida cuidando, porque soy cuidadora nata. Sin embargo, creo que me gustaría que me cuiden. ¿Cómo dejas a alguien? Una amistad, una pareja, tienes que desprenderte. Me suele costar mucho desprenderme. Tengo la mala costumbre de llevarme las mochilas todas completas y voy alargando los procesos. Me cuesta muchísimo hacerlo. Normalmente en el cara a cara y con un... Suelo ser bastante abrupta para esas cosas, ¿eh? ¿Qué hay en tu mesita de noche? Pues en este momento hay una... Esto de omeprazol, porque tengo la tripa todavía un poco así de lo que pase. Sí. Tengo libros. Tengo una montaña de libros de los pendientes, de los que leo de vez en cuando. Me enganchan los libros muchísimo y leo normalmente seguido. Pero luego hay otros que los tengo que leer casi por obligación y los voy dejando ahí dos de vez en cuando, los pillo. Tengo 4 o 5 libros. Y tengo una radio reloj que todas las mañanas me despierto con ella y dedico 10-15 minutos de estar en la cama vagueando, escuchando la radio y poniéndome las pilas, a veces muy enfadada, a veces muy contenta, depende de lo que oiga. ¿Explosiva? Sí, sí. Si una amiga o un amigo no contesta a un WhatsApp o una llamada, ¿qué piensas? No me suelo enfadar, pienso que se ha despistado, se le ha olvidado, que es lo que me suele pasar a mí, con lo cual si te queda por ahí abajo y de pronto te acuerdas, no me... ¿Duermes bien? Normalmente sí, tengo sueño ligero y cuando tengo preocupaciones me cuesta algo más dormir, pero normalmente duermo a pierna suelta y me encanta dormir. Qué bien. ¿Qué momento de tu vida te gustaría revivir? Me gustaría revivir, bueno, más que revivir, lo que a mí me gustaría es volver a poder vivir un momento con mi abuela, sobre todo con mi abuela y con mi tía abuela,
y poderles preguntar a ella cosas que no les pregunté. Después de lo que sé ahora, con los años que han pasado, volver otra vez a revivir conversaciones con ellas y preguntarles las preguntas que no hice. Ya, yo también lo pienso mucho eso. Damos un poco el paso en el tiempo. ¿Qué saca lo peor de ti? La mezquindad, la deslealtad, las mentiras, la gente que no es sincera, la gente que es... bueno. Eso en la política. Sí, la política, ni te cuento. Pero... ¿Qué es lo que más orgullo te produce? Orgullo, mis hijos. Mi hijo y mis hijas. Yo sé que es un topicazo, pero es muy real, ¿no? Verles crecer, a veces tan mayores, y que desarrollan, y de pronto ver mis valores transmitidos en ellos, el feminismo en mis hijas, mi hijo reivindicativo, pues a mí eso me llena de orgullo porque creo que he hecho bien las cosas. Generar un ser humano y verle cómo están tan adultos y tan mayores, yo creo que es una tarea preciosa. Elige una década de tu vida. Mira, yo creo que la de ahora. Lo explico rápido, porque cuando eres joven, porque estás inestable, luego viví la tesis doctoral y fue un horror, luego la crianza de los hijos, que en fin, y ahora tengo todo eso resuelto y tengo la tranquilidad, experiencia, años, seguridad. Yo creo que ahora, esta última década. Qué interesante, yo que estoy en un poco crisis de mi vida, encanta escuchar es eso. Es un poco más mayor y mola. Es mejor. ¿Eres tocona? Sí, mogollón, sí. Y me encanta tocar. Y además hay que tocar, qué narices. ¿El último capricho que te has dado? Un viaje. Sí, me gusta viajar. Y un viaje a Menorca, sí. ¿Qué tienes de fondo de pantalla? Pues en el móvil tengo a mis criaturitas, pero en el ordenador tengo el mar, Urdaibai. Qué bonito. ¿Qué es lo que más te gusta de la gente? La sinceridad. Me gusta la alegría, me gusta la inteligencia, me gusta conversaciones inteligentes con las personas. ¿Sexo sin amor? No. ¿Un animal que te defina? La leona. Por la fuerza, porque aunque no, la gente no lo sabe, el dueño de la manada no es el león, es la leona. Que sepáis que es la leona la que marca dónde van, con quién van, cómo van, todo. El león simplemente es un mero instrumento muy guapo que tiene melenas, pero nada más. Además se juntan las leonas. Y ¿no? Se juntan las leonas y son las leonas las que mandan. Yo la leona. Y luego porque también es verdad que son protectores de la manada. Entonces yo creo que ese liderazgo y esa protección me gusta. Te define. Sí. Café, agua, cerveza, té, vermú. Todo depende en qué ocasión. Muy bien. Comida el domingo en casa de tu madre, ¿vale? O vamos, todo evento familiar un poco así. ¿Sinceridad o mentira piadosa? Normalmente sinceridad. Me busco más problemas que beneficios normalmente. Porque soy de una sinceridad que, en fin, mata. Más que en casa de mi madre, además mi madre falleció en julio, más que en casa de mi madre, su época fue en la casa de los suegros, que era mucho más complicado. Lo mismo. ¿Eres buena compañía para ti misma? Sí, me gusta estar sola. Sí, yo creo que sí. Aunque soy muy autocrítica y muy dura conmigo misma. Pero sí, me gusta estar sola. ¿Un antes y un después en tu vida? Probablemente la política. Un antes y un después es la política. Sí, ¿ah, sí? Sí. Antes tenía una vida distinta, más tranquila, mucho más reposada en la universidad, mi familia, mis artículos, mis investigaciones. Después la política me ha llevado, pues es verdad que en una explosión de personas y conocimientos de gentes maravillosas en muchas ocasiones y también de otra actividad completamente distinta. Sí. ¿Tocar o que te toquen? Uy, me gusta tocar. Me gusta menos que me toquen, pero cuando me toca gente que me gusta, también me gusta. Lo que no me gusta es que me toque quien no me apetece. Exacto. A mí no pensaba que decía, pues con la pandemia va a ser estupendo, no me va a besar quien no quiero que me besa. No, pues ahora todo el mundo besa otra vez. ¿Y a qué le diría 7 veces sí? ¿A qué? ¿A qué le diría? A un viaje por el mar. El mar me relaja, me encanta. Entonces son los viajes por el mar. Sí. Muy bien. Qué bonito. Pues con el mar terminamos. ¿Te queremos hacer una petición? ¡Ay! Bueno. ¿Querrías amadrinarnos el podcast, Emakumeak Podcast, nuestra madrina de honor? Of course, por supuesto. Muchísimas contamos gracias. Con ello, pero gracias de todas formas. Así que esperamos verte más por aquí. Sí, cuando queráis. Seguiremos el proyecto que tenéis de Emakumeak de cerquita, iremos contando absolutamente Y aquí todo. A enero hay muchos proyectos. Hay muchas cosas que vamos a ir desarrollando. Vamos a ir contando. Porque queremos ir... tenemos tantas cosas que hablar que meterlo solamente en enero era complicado. Entonces lo hemos extendido en el tiempo.
Y va a ser una pasada. Sí. Muchísimas gracias por la generosidad y por estar aquí. A vosotras. Es que ricas. Bueno, y como bien ha comentado Teresa, vamos a tener muchísimas acciones, eventos, ponencias de aquí a enero, que se va a celebrar el Congreso de Emakumeak. Esta semana pasada, el viernes 16, en el Museo Guggenheim se celebró el acto Mujer y Visibilidad. No estuvimos nosotras directamente, sino nuestras estupendas reporteras Libertad y Ainara, que estuvieron allí. Ahí estuvo. El acto estuvo presentado por Teresa La Espada, evidentemente, y estuvo Laura Freixas, la escritora, os recomendamos sus libros fervientemente. María Arana, que es coordinadora de proyectos Urbanbat. María José Villa, del Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV. Y estaba moderado y presentado por Almudena Cacho, nuestra comunicadora más ilustre. ¡Qué gran mujer! ¿Cómo habla? ¡Qué bien cómo habla! ¿Cómo escribe? Sí, es una maravilla. Es muy interesante escucharlo siempre. ¿Y qué deuda pendiente tiene la sociedad con las mujeres? Absoluto. Hemos escuchado un fragmento, ¿vale? Toda la entrevista completa la podéis escuchar en el podcast que estará colgado en las plataformas iVoox y Spotify y también en la página web de emakumeak.eus, ¿vale? Ahí tenéis el podcast completo con toda la entrevista a Laura. Y ahora vamos a pasar a algo que nos apetece muchísimo hacer y es desgranar con perspectiva feminista portadas, titulares, películas, cosas, series, todo. Lo que nos pase. Todo, el día a día, porque tiene tela. Muchísima tela, porque ¿qué pasa? ¿Cómo? Nos la cuelan, o sea, constantemente, de manera invisible. Estamos leyendo el periódico, viendo una serie. Bueno, cualquier momentito os tenéis que fijar mucho. Nos tenemos que poner las gafas moradas para empezar a detectar esos mensajes sutiles e invisibles que nos lanzan mensajes que nos hacen daño y además nos los creemos. Y vamos a empezar con titulares. Venga, voy. Una mujer ha aparecido muerta en un descampado. ¿Ha aparecido muerta? Como si fuera Iker Jiménez, ¿no? No, es una mujer asesinada. Una mujer retenida contra su voluntad durante un mes por su pareja sentimental. ¿Retenida? Porque decir secuestrada quedaba un poco feo. En una de esta verano, 86 pinchazos falsos bloquean las urgencias de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Un clásico de este Leire también. Culpabilizar a las mujeres por ser agredidas encima. Esto también me encanta. Ricky Martin y pareja. Ricky Martin, estamos embarazados. Me encantó. Estamos embarazados. O sea, imaginarme a Ricky Martin embarazado, creo que tuve pesadillas una buena temporada. Bueno, todo este susurro, ¿no? Cómo va calando, vamos leyendo, entonces vamos a ir desgranando para ir abriendo los ojos. Entonces, para eso ya, portada bomba, te me traigo a Shakira y a Piqué. ¿Shakira y Piqué? Shakira y Piqué. ¿No íbamos a hablar de feminismo? Pues de feminismo vamos a hablar. Shakira y Piqué, que habrás oído hablar de ellos, ¿no? Últimamente. Sí. Y de la muerte de la reina Isabel. Y la muerte de la reina. Porque, bueno, Shakira y Piqué se han separado y os vamos a traer la portada de la revista Hola Argentina, que no la española, que el feminismo ha hecho que sean un poco más discretos. Para los que nos escucháis y no estáis viendo la portada, os la contamos. Portada completa prácticamente, Piqué con su nueva novia. Y el titular dice, Piqué enamorado ya no oculta a su nueva novia, Clara Chía Martí. En un recuadro chiquitín a la izquierda arriba aparece Shakira, abrazando a sus dos hijos y dice, Shakira, en su peor momento, se refugia en sus hijos. ¡Uf! Lo tiene todo en la portada. Lo tiene todo, para que sepáis, o sea, Piqué completamente como de triunfador, con su mujer, por supuesto, rubia, guapísima, más joven, etcétera, con ese concepto de los hombres con las mujeres, no como nosotras, que tenemos un príncipe azul, el uno, el único. Eres tú mi príncipe azul. Y como no lo tengas, o como lo pierdas, es complicado. Y la pobre Shakira sale triste, humillada, cabizbaja. Claro, una mujer no es completa si no tiene su príncipe azul. Lo que sí le queda, por supuesto, a las madres, además de tener príncipe azul, que nos queda a las mujeres, ser madres, le queda refugiarse en esas criaturas. Todo esto es lo que hemos desgranado esa portada. Por eso, ¿qué os parece? Que tiremos esta portada a tomar por saco y saquemos esta otra. Mucho mejor, mucho mejor. Para las que no lo veis y lo estáis escuchando en podcast, en el centro de la portada hemos puesto a Shakira abrazando a sus hijos. Cuarta ola feminista, los cuidados en el centro. Sin cuidados no hay vida. Con cariño. Y,
con cariño. Y aparece Piqué arriba a la izquierda en un cuadradito chiquitín para darle la importancia que se merece. Titular: Shakira cuida de sus hijos mientras Piqué se pega la vida padre con su nueva novia. La vida padre. Duro de doble sentido. Y bueno, pues así con todas las noticias. Si nos queréis mandar vuestras noticias, vuestros titulares, etcétera, lo podéis hacer siempre a nuestro mail. A Instagram, espacio.regadera o al email holaregadera@gmail.com. Socoa, ¿vamos a poder mantener el nivel? Invitada. Sí, vamos a poder. Tú, te voy a contar para eso la agenda, ¿vale? Os voy a contar de momento la agenda, os vamos a contar de octubre, es decir, lo que viene ya. ¿Vale? Lo primero, Film Interruptus, ¿vale? Con este nombre os podéis imaginar, pero bueno, el 3 de octubre en Bilbo Rock, Aradia Cooperativa, a las 6:30. A través del espejo audiovisual y lo que las mujeres de ficción encuentran allí. ¿Qué van a hacer? Vamos a ir visionando trocitos de serie, etcétera, que van a mostrar cómo nos van lanzando mensajes invisibles siempre y cómo las mujeres los vamos incorporando a nuestra vida. Nos vamos a quedar con la boca abierta, series que hemos visto como si nada y de repente les vamos a dar una vuelta. Aquí clavadas las tenemos. El 12 de octubre estaremos nosotras también en Bilbo Rock a las 6:30 y vamos a proyectar también Interruptus, 50 sombras de Grey, que le hemos puesto el subtítulo de la gran historia machista del siglo XXI, porque cuando nos enteramos que se habían acabado las bridas en Estados Unidos, en las ferreterías, alucinamos. Vamos a ver cómo nos la han metido poco a poco en todos los sentidos. Habrá también palomitas feministas, ¿vale? En todos estos eventos de cine. En octubre, el día 15, hay una jornada muy potente que tiene que ver con la mujer en el mundo de la música. ¿Vale? Por la mañana, en Videbarrieta, hay una mesa redonda donde estarán compositoras, músicas, directoras, hablando precisamente de esa visibilidad o de ese papel, ¿no?, de la mujer en la música. Sí, y luego a la tarde en el Conservatorio de Música de Bilbao habrá la actuación de 5 coros integrados principalmente solo por mujeres. Además, se va a presentar la canción Neska Libre Arena Bestia, que la letra es de Miren Agurmeabe y la música de Carmen Fernández Vidal. Nos comentaban, como anécdota, que nos parecía muy interesante contárosla y compartirla, en la Orquesta Sinfónica de Boston hicieron una audición que iba a ser una audición, ¿cómo se dice? A ciegas. A ciegas. Entonces, el jurado iba a tener los ojos tapados y los músicos y las músicas iban a ir sin zapatos, ni tacones, ni nada, para que no se supiera si eran hombres o mujeres. ¿Qué ocurrió? Que el porcentaje de mujeres que fueron aceptadas en la Sinfónica fue muchísimo mayor que años anteriores. Lo que hace el inconsciente. Es increíble. Alucinante. Seguimos. Tenemos más anécdotas, pero para otro día. Seguimos. Muy interesante también. En el Teatro Campos. Os lo recomendamos absolutamente el 20 de octubre. Teatro Campos, la obra de teatro La Mejor Madre del Mundo, escrita por Nuria Lavari y dirigida por Juan Alor. Tuvimos la suerte de poder verla hace ya un par de años. Maravillosa el relato que hace de la maternidad, como el susurro de la voz interior de las mujeres viviendo esa maternidad, no os la perdáis, de verdad, muy recomendable. Así que os esperamos aquí. Casi nada, os esperamos aquí. Nos podéis seguir escuchando, Spotify, iVoox, acordaros, en macumeac.eus. En la página web tenéis toda la agenda, todos los eventos, todas las acciones que se van a ir desarrollando y tenéis las inscripciones hasta que se llenen las inscripciones, con límite de aforo. Porque todos los eventos son gratuitos, ¿vale? Financiados por el área de empleo, inclusión social e igualdad, como hemos visto en la Diputación de Vizcaya, pero las plazas son limitadas, así inscribiros, es gratuito, seguir toda la agenda. Y la info también tenéis @emakumeak_congreso en Instagram, ¿vale? Ahí también podéis seguir, si sois más de redes sociales, ahí podéis seguir también todas las cosas que vayan sucediendo. Así que nada, os iremos contando en los siguientes programas. Muchísimas gracias a la terminal, al equipo, a Ainara, a Libertad, bueno, a todos, a las invitadas, a todo el mundo. Hasta os esperamos. Pronto. Emakumeak, podcast.